Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa de campo que le acerca la información más relevante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos en este programa. La presente emisión de Salta Agropecuaria estará referida exclusivamente al caballo peruano de paso, que a principios de mayo fue el protagonista del 34º Concurso Nacional de la Raza, que tuvo lugar en la Sociedad Rural Salteña. Este año se inscribieron 473 ejemplares, pasaron la prueba de admisión unos 420 equinos y hubo más cantidad de expositores que en años anteriores. Aquí tendremos el testimonio de autoridades de la Asociación Argentina de la Raza, de la entidad peruana, del juez, de las estirpes salteñas, amazonas que este año se presentaron en un número de 20 y de los criadores que lograron alcanzar los máximos galardones que se entregan a los mejores caballos del segundo concurso más importante del mundo de esta raza después del que se lleva adelante en Perú. El 34º Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso tuvo un balance positivo a decir de sus responsables. Sobre el tema dialogamos con el juez del certamen, José Armando Rizo Montes, y el presidente de la Asociación Argentina de la Raza, Leopoldo Van Kauler. Hemos visto animales de primera clase. Creo que después de 3 años que no venía a juzgar el Nacional, ha mejorado muchísimo la calidad, no solamente de animales, sino la calidad de presentación. Cada día es mucho más competitivo, hay mejores animales para concursar en las diferentes categorías y yo creo que la competencia es cada vez más difícil, porque ganar ya en una prueba con una disciplina mucho más exigente, donde los caballos tienen que pasar una serie de pruebas para poder obtener los primeros lugares, es complicado y es difícil, y lo han logrado muy bien. Han salido muy buenos animales este año que he visto en la cancha. Usted ha hecho mucho hincapié en lograr que el animal vaya lento, vaya despacio, para que se observe allí mejor la calidad que tiene este, ¿no? Sí, porque vamos a ver una cosa que creo que es el objeto de la raza. Si uno va mirando los caballos que van caminando por los caminos cuando van paseando, cuando van cabalgando para efectuar cualquier labor, nunca van rápido, van despacio. ¿Por qué? Porque el caballo se aprecia y se acomoda uno mucho más en él caminando despacio. Entonces, el objeto de la raza es el aire y los pisos que tiene, y los pisos es justamente la mecánica de movimiento que tiene. Y esa mecánica es lenta. Entonces, uno puede lucir al caballo rápido, sí, pero cuando uno ve a profundidad un caballo, tiene que hacerlo en forma despacio para que justamente aprecie la calidad de piso, la calidad de andar que tiene. ¿Qué reflexión le cabe de los reproductores, tanto de las hembras como de los machos que se han podido ver acá? Las hembras muy buenas, definitivamente han habido yeguas espectaculares en las diferentes categorías, y muy sorprendentemente los machos que han habido en este concurso han sido muy buenos, tanto en animales jóvenes como en animales adultos, con lo cual veo yo que la cría va por muy buen camino. Esto significa entonces que, bueno, se sigue evolucionando y que cada vez hay más atención por parte de los criadores a esa calidad del caballo. Sí, yo creo que se está evolucionando muchísimo, y no solamente a nivel de Salta, sino a nivel de todas las provincias, porque veo que han habido animales de todas las provincias excelentes y cada día más criadores, más aficionados, más expositores en el concurso. Y definitivamente pues eso habla muy bien de que en Argentina la cría va evolucionando muy bien y va progresando y promocionándose muy bien. Y el número de caballos que se ha visto este año hace que, bueno, haya que seguir trabajando como para que los desafíos sean cada vez más grandes. Así es, yo creo que ustedes ya tienen 472 caballos inscritos. Este es el segundo concurso más grande e importante del mundo, después del Nacional del Perú, que tiene 720 y tantos animales. Entonces yo creo pues que Argentina va para adelante, y yo les deseo todos los éxitos del mundo, porque lo están haciendo muy bien y la afición que tienen acá es invalorable para la crianza, ¿no? Y el balance es altamente positivo, porque todas aquellas nubes que se nos presentaban
al momento de organizar, de planificar el concurso, que tenía que ver con la saturación de la capacidad práctica de alojamiento de caballos en este predio, con la afluencia o no de aficionados y de criadores, puesto que los costos no son bajos, son hoy día prácticamente imposibilitadores de grandes desplazamientos debido al costo de los fletes, el costo de mantenimiento de los caballos con mano de obra, y en fin, distintos indicadores que por ahí nos ponía un poco de pesimismo. El balance es totalmente al revés. Yo pedía, cuando inauguramos el concurso, más que pedir, aspiraba, así lo expresé, un concurso en un clima de amistad, en un clima de confraternidad y en un clima de respeto, y que tuviéramos un buen juzgamiento, cosa que nos aseguraba el nivel que tiene el juez que nos ha acompañado en este concurso. Y la verdad, lo que ha sido una aspiración ha sido altamente cubierto, satisfecho, porque el comportamiento ha sido excelente, reinó un clima de amistad, de confraternidad y fundamentalmente de respeto entre los criadores y de los criadores y expositores hacia el juez. Tal vez la prueba del crecimiento de la raza sea que de muchas otras provincias se han llevado los grandes campeones. Solamente uno, el campeón nacional de piso, ha quedado en Salta, ¿no? Sí, bueno, la mayor parte se la llevaron de Tucumán, pero no todos son criados en Tucumán. Una buena parte de ellos han sido criados en San Juan, y eso de San Juan tiene su origen en yeguas salteñas y en servicios de padrillo salteño. De manera que esto no tiene bandería de provincia, tiene una sola bandería, que es la ampliación y crecimiento de la actividad de cría de caballo por arroyo paso.